Hello, welcome to my channel, Celebrating with Ale. Hola, bienvenidos a mi canal, Festejando con Ale. Today is a very special day because today we hit the 100 subscribers. Hoy es un día muy especial porque hoy ya somos 100 suscriptores. Siempre normalmente estoy muy feliz, pero hoy estoy extremadamente feliz. Normally, I'm always really happy celebrating everything, but today I am extremely happy. And I want to share with you that currently I am working on 3 dreams. The first one is I want to run a half marathon, so I'm really training on that one. The second one is I want to learn French, so one day I might be able to go to Paris. ¿Cómo ça va? ¿Ça va très bien? Merci beaucoup. That means, how are you? I'm doing very well, thank you. And of course, the third dream is I want to become a YouTuber. And for that, I need 1,000 subscribers. So I'm super happy because I already have 100. Y les quiero compartir que estoy trabajando en cumplir 3 sueños. El primero es correr un medio maratón y estoy entrenando para eso. El segundo es aprender francés para que algún día que vaya a París pueda tener una conversación. ¿Cómo ça va? ¿Ça va très bien? Merci beaucoup. Eso quiere decir, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Muchas gracias. Y el tercero, claro, ser una YouTuber. Y para eso necesito 1,000 suscriptores. Y ya somos 100, así es que estoy feliz. You guys should work on your dreams too. It's a lot of fun. You can just write them down and have a plan and you'll get there. Ustedes también trabajen en cumplir sus sueños. Es muy divertido. Lo único que tienen que hacer es agarrar una libreta y apuntar lo que quieren hacer. Pongan fechas decretadas de cuando quieren cumplir este sueño y ya verán que muy pronto lo estarán viviendo. And to celebrate that we are now 100 subscribers, we're going to be baking a cake today. Y para celebrar que ya somos 100 suscriptores, vamos a hacer un pastel. And I brought you the expert. You're going to love this cake. She's my friend from high school. Y para hacer este pastel, les traje a la experta. Les va a encantar este pastel. Mi amiga de la prepa, Bere. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a Ale por invitarme a compartir unos momentos con ella y enseñarle, pues, la experiencia que yo tengo con mis pasteles. Gracias por estar aquí con ella. Y ahora les vamos a enseñar los ingredientes. And we're going to show you the ingredients. Los ingredientes son harina para pastel, sabor mantequilla, 3/4 de agua, 3 huevos y una barrita de mantequilla. And we're going to need 3/4 cup of water, 3 eggs, 1 butter stick, and 1 cake mix butter flavor. And we're going to start blending in all of our ingredients. Y vamos a comenzar a integrar todos nuestros ingredientes. Okay, comenzamos poniendo los huevos. We're going to put the 3 eggs. Añadimos la mantequilla. The stick of butter. Y continuamos con el agua. And the water. Y vamos a poner de la harina un poco. De poco a poco. A little bit of the cake mix, little by little. Ahora comenzamos a batir. Un poco más. We're gonna put a little bit more. Y el resto. Now we're gonna put everything in there. Y ahora vamos a prender nuestro horno
y la temperatura va a ser a 350 grados. We're going to preheat our oven at 350 degrees. Listo. Y ahora vamos a poner spray en nuestros moldes para que no se peguen. And we're going to add non-stick baking spray into our baking pans. Ok, y ahora vamos a dividir nuestro pastel en dos y lo estamos poniendo en dos moldes de 8 pulgadas. And we're going to divide our cake batter into two of 8-inch pans. Ok, y luego yo lo que hago es lo golpeo un poco para que se le salga todo el aire y el pastel salga un poco más parejo. Bueno, eso es lo que a mí me ha funcionado para que me salga mejor. You pat it a little bit so that all the air comes out. And they're ready to be in our oven. Ok, listos para hornear. So you're going to put it in the bottom rack. Our cakes are now ready. Ahora los pasteles ya están listos. They smell delicious. Okay, nuestros panes ya están listos y vamos a comenzar a decorar con betún. Our cakes are now ready and we're going to start decorating with buttercream. Ok, vamos a tomar nuestro pan. Ahorita ya están fríos, ya se pueden agarrar. Comenzamos con el primero. Aquí está. Le vamos a poner un poco de betún para que se pegue. Our cakes are now cold and we're gonna turn them around and we're gonna put buttercream in the middle of the two when you stack them. Aquí estamos. Nada más le ponemos un poquito. We put a little bit. Y vamos a incorporar el otro. We're going to put the other one on top. Y ya está. Listo para decorar. And our cakes are now ready to decorate. Okay. Aquí vamos a empezar con el betún. We're going to start with the buttercream on top. Y esta es la primera capa. Okay, aquí está nuestra primera capa y vamos a dejar que se seque un poco para ponerle nuestra segunda capa y no se vean todos estos pedacitos de pastel. We're gonna let it dry for a little bit. Y ahora vamos a continuar con nuestra segunda capa. And we're gonna start with our second layer of the buttercream. Okay. Y aquí comenzamos. We're starting with our second layer of buttercream. That looks delicious, Beren. Yes. Wait till you taste it. Ok, ya quedaron las dos capas y ahora vamos a hacer un decorado sencillo. Aquí nada más le vamos a hacer unas linitas para que se vea algo coqueto. So now we're done with the layering of the buttercream and we're going to start making some lines around the cake to decorate it. Ahí está. Ok, ahora vamos a usar esta toallita. Es una toallita para tratar de poner esto lo más liso posible. We're going to be using a napkin so it can smooth it out. Y ahora vamos a hacer unas decoraciones con esta manga y es la punta 1M, algo sencillo. We're going to start making some decorations with this point, which is size 1M. Nice, Betty. So now Betty's gonna teach me how to decorate it. Ahora lo va a intentar. A ver, Betty, ¿cómo le hago?
bajas, ajá, aplanas, okay, dar vuelta y afuera. Yay. Ok. Sigue otro. So I'm gonna press and go around. Oh, that looks pretty. Okay. Y volteamos. Okay. So I'm gonna press and go around. Okay. Yay! I like this. Press, go around. Last one. Okay. I'm supposed to fill it all the way up now. I think that looks pretty. Continuamos. Traje unas hojitas, como estamos en otoño, para ponerle nuestro pastel. We're gonna put some sprinkles. De hojitas de otoño. That looks super awesome, ¿eh? Ahí está. Okay. Y traje una pequeña decoración, ya la hice. Ok. Yay. Como estamos en otoño, le puse festejando con algo. Y yo compré el número 100. Porque con eso de que ya somos 100 suscriptores, pues ahora ahorita estamos festejando. We're celebrating that we're 100 subscribers, so I'm going to put the number 100 here in our cake. All right. Y ahí quedó nuestro pastel. Simple, sencillo. And here we are with my 100 subscribers cake. I love it. It looks super pretty. Thank you, Bere. De nada. Aquí estamos ya con el final. Así quedó nuestro pastel. 100 suscriptores y que vengan muchos más. Felicidades, Ale. Gracias. Thank you. And I'm going to make a wish right now. And I wish that God gives me more health so that I can continue making these videos for all of you. Y mi deseo es que Dios continúe dándome mucha salud para que yo pueda seguir haciendo estos videos y compartirlos con todos ustedes. ¡Gracias! And now we're gonna cut our cake. Vamos a cortar nuestro pastel. Huele delicioso a mantequilla. So here are my husband and my friend Bere, and we're gonna try the cake. Aquí está mi marido y mi amiga, y vamos a tratar el pastel a ver qué tal nos quedó. Vamos a ver, Bere. This is my favorite cake. Really. I'll tell you, every party we have, Bere's cakes are very popular. They're the best. Yes. Gracias. If you like our recipe, don't forget to subscribe and like. And remember, you can live life happier celebrating with Ale. Si les gustó nuestra receta, no olviden suscribirse y darnos un like. Y recuerden, la vida se vive feliz festejando con Ale. Ale. Hasta la próxima. Muchas gracias. We'll send you some, Arnold. 100 para pastel, sabor mantequilla. Y ahora vamos a preparar nuestros moldes para que no se peguen. And we're gonna put non-stick baking spray so that they don't stick in here. In here. Pastel me encantó. Ahorita vamos a pedir un beso. Así terminó nuestro pastel. Con sus 100. ¡Yay! ¡We got it! Bate que bate, de chocolate.